Varias conductas violatorias de la ley llevaron a que la policía procediera a dar captura a quienes generaron hechos de inseguridad. Entre los casos se encuentra el resultado de la investigación adelantada por parte de miembros de la SIJÍN, quienes lograron recopilar testimonios y pruebas para que expidieran una orden de captura por abuso sexual. Por acceso carnal con menor de 14 años, con un familiar de acuerdo al segundo grado de consanguinidad, esta persona inmediatamente fue capturada, se hizo efectiva esta orden y inmediatamente se puso a disposición de autoridad competente, en la cual ya se dictó medida intramural. La situación, según la investigación, fue sistemática. En otra acción policial contra el microtráfico, se llevó a cabo un allanamiento en el barrio Simón Bolívar, donde se detuvo a un hombre de 21 años de edad, quien resultó ser reincidente. Sí, acababa de salir de la cárcel directamente por el mismo delito. Entre los casos, registró una captura por extorsión, donde el detenido resultó ser un menor de edad, quien estaba haciendo los cobros ilegales a comerciantes del sector norte del municipio. Viendo una extorsión de 2 millones de pesos, este muchacho fue capturado en flagrancia por parte del grupo Gaula Ocaña de la Policía Nacional. Era instrumentalizado por parte del grupo Los Pelusos. Otros de los planes desarrollados tiene que ver con la entrega voluntaria de armas.